de toda esta cabalgata por la plaza. Pues muy poquito para seguir disfrutando de esta cabalgata en la calle. El rey Melchor en ese trono real, fíjense cómo va cargado. Hay protagonistas en este cortejo con el grupo de figurantes de estar en Jerez un año más, cumplir con esa tradición con los niños y con las niñas jerezanas de todo el mundo, por supuesto, para que no le falte. Y detrás de los Tuareg a caballo y en ese coche, si no tenemos mal entendido, está Will el Cuentacuentos, que es un personaje conocido que también participa. Ahí lo estamos viendo, Timón el Flamenquito, Will el Cuentacuentos, ahí lo estamos viendo, que saludan, también saluda la tele. Como digo, son protagonistas también este año en la cabalgata de nuestra ciudad. Estamos viendo a Mary Poppins. Mira, mira. ¡Uy, mira! ¡Edu! A ver. ¡Qué Will, privilegio el mío! Will el Cuentacuentos. No te lo. Will el Cuentacuentos. No me lo puedo creer. Párate un momentito, Will. ¡Se marcha mi coche! Will, ¿cómo llevas el recorrido? Muy bien, muy bien, muy contento, muy contento. No sabía que había tantos niños y niñas. ¡Ah, yo estoy nervioso, Will! No, no, no. Porque yo nunca imaginé que te iba a poder tener tan cerca. No, pues mira, estamos muy cerca de todos los niños y no solo yo, ¿eh? Mira todos los personajes de cuento que nos acompañan hoy. No me lo puedo creer. La Nieve, el Príncipe Azul, Mary Poppins. Oye, ¿has contado algún cuento en la cabalgata? Pues no, no, aquí no hay mucho tiempo para contar cuentos. También viene el tiempo solo para repartir alegría y caramelos. Claro, y viene también el pirata. Sí, Timón, Timón. Timón, el flamenquito. A ver, ¿dónde está Timón? Timón, aquí está. Timón el Flamenquito, Timón, buenas tardes. Timón el Flamenquito, buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? Pues genial, muy bien. ¿Estás disfrutando el día de hoy? Claro, aquí repartiendo arte para todos los niños. Uy, que tú tienes bastante. Yo tengo muchísimo arte, tú lo sabes, que tú tienes mucho arte. Oye, Timón, ¿le has escrito la carta a los Reyes? Yo sí, claro, el primero. ¿Y qué has pedido? Pues una barca, una barca. Una barca velera cargada de sueños. Para no hundirme más, para no hundirme más. Timón, a disfrutar, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues Timón el Flamenquito, uno de los protagonistas de Willy el Cuentacuentos, que también está disfrutando, como él ha comentado, de esta gran cabalgata de Reyes Magos de nuestra ciudad. Y es que, bueno, hay que decir algo importantísimo. Que...